Hombre, prefiero llegar a este partido de Copa habiendo ganado el de Liga y haciéndolo habiéndolo hecho de esta manera. Pero no creo que tenga trascendencia. Puede incluso ser un incentivo para el rival. Eh, van a tener jugadores frescos, caso de Muniain, Susaeta que no jugó, Aduriz. Eh, van a tener jugadores que van a poder in, incorporar eh, con, con frescura y bueno, vamos a ver, va a ser difícil seguro, pero esa dificultad que conlleva jugar contra el Atlético también también nos motiva y nos atrae. y para ser campeón de Copa, que es el objetivo que tenemos, y para defender el actual campeonato eh, que ganamos en su momento, pues necesitas de partidos de este tipo y partidos que te ayuden a, a seguir creciendo como, como equipo. A nosotros nos tiene que servir como estímulo. Cuanto más, cuanta más gente pueda ir a Samamés mejor, cuanto más llenos el estadio y más ambiente de fútbol podamos ver mejor, pero sí que me ha sorprendido la designación arbitral. La verdad era una cosa que no me, que no me esperaba, pero a partir de aquí... Mmm, lo que buscamos es hacer un, un gran partido y, y ser superior al rival que es el objetivo que tenemos siempre yo veo a Messi y bueno a Messi por supuesto pero veo a Neymar eh, este año un nivel muy superior al del año pasado y el del año pasado ya fue increíble independientemente de que juegue Leo o no juegue Leo y la grandeza que tenemos en, en el Barça actual es que tenemos tan buenos jugadores en la línea de ataque que preguntan los rivales si se centran en tapar a uno aparecen nosotros dos si se centran en tapar en dos queda un jugador libre Además de todo lo que acompaña la línea de medios, además de todo lo que acompaña la línea defensiva, y esa es la grandeza de este, de este equipo. Y este, este perfil de jugadores espectaculares que siempre encaran uno contra uno y que además lo hacen con fantasía y con, y con esa magia que tiene él, bueno, provoca en los rivales esta, esta sensación. En Brasil, seguro que le han dado por todos lados. O sea que, bueno, a nosotros lo que nos interesa es que esté dentro de los términos deportivos el partido y. que Ney siga siendo igual de importante para nosotros. Luego él decidirá qué regate hace, si más espectacular, si menos, si arriesgando más o menos. La evolución de, de Ney es muy grande, no solo en el aspecto individual y personal, sino en lo que concierne ao juego y, y, estamos encantados de que siga en esa, en esa misma línea.